Y que la que mientras bienvenidos a este nuevo video de tu canal, mi canal, el canal de Puerto Rico, el Inver Clan. Y en este video vamos a estar trayendo algo de vuelta, algo que se hacía en otro juego. Lo hice en UFC, dos o tres videitos, los borré, pero también lo hice en NBA. Y con esta misma persona que está aquí, ustedes saben quién es: Benito Antonio Martínez Ocasio, a.k.a. Bad Bunny. Estamos haciendo el creation en WWE 2K22. Esta semana es WrestleMania Week, WrestleMania Weekend, Limbermania también. Vamos a estar haciendo al menos 3 videos de WWE esta semana, porque esta semana es la semana más grande, en mi opinión, en la lucha libre. Ustedes saben que yo soy bien fanático. By the way, yo tengo un videito, un podcastito ready que va a subir ya mismo, que cuando eso esté lo van a ver en mi Instagram, que estoy hablando de lucha libre ahí. Papi, Cambombeo Deportivo, y ustedes saben, tienen que darle follow allí. Pero vamos a lo que vinimos. ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Yo simplemente estoy enseñándoles los ajustes que yo hice para que este facecam quedara como se supone. Quiero darle crédito a I am Rubén MG. En Twitter lo pueden buscar como I am underscore Rubén MG. Está ahí abajo en la descripción el link para que ustedes le puedan dar follow y like. Él fue el que me envió esto el año pasado, más o menos para esta fecha él me lo envió. Yo lo iba a hacer para 2K19, pero como que nunca lo llegué a lograr, nunca lo llegué a hacer. Pero ¿qué yo estoy haciendo aquí? Simplemente los ajustes ustedes lo pueden encontrar en este PSN que sale en la pantalla. Está también en el description si lo quieren leer mejor. Pero ya ustedes saben, ahí está. Y que yo estoy haciendo es simplemente hice el carácter, simplemente hice esto para poder usar en el juego. ¿Cuál es la diferencia de esto y NBA? ¿Por qué se me hace más fácil esto? Porque en esto, pues yo tengo el control. Yo puedo tirarle la foto a la persona y plan, lo subo. Y si no me funciona, uso otra foto mejor. Pues, ¿me entiendes? Yo no tengo que hacer gran cosa aquí. Tengo otro ready, así que el que adivine es el que viene próximo después de Bad Bunny. Se lleva un polipote, una lancha pa' Cataño. Pero algo se lleva el reconocimiento de haberla pegado. Pero nada, mi gente, en verdad, esto fue una serie que yo, verdad, tenía ganas de hacer hace tiempo. Yo hago muchos creations en WWE. Y nunca había como que, nunca le había dado atención, nunca le había dado énfasis a esto. El que me conoce sabe que yo soy un loco con la lucha libre. Tengo el pana youtuber mío, Ricardo Alfonso. Le tienen que dar follow también. El pana mío también es loco con la lucha libre, mano. Y nosotros, mano, nosotros nos morimos por esto. Pero ya ustedes saben, en verdad. Les quiero hablar, ¿verdad? Lo que ustedes ven eso, quiero hablarles del juego de WWE 2K22. Les quiero dar un mini review. Quiero decirles, dejarles saber que en verdad yo estoy vuelto loco con este juego. No lo puedo soltar, estoy bien pegado con él. Sé que dije lo mismo 3 veces, pero en verdad me sorprende la cantidad de cosas que se pueden hacer en el juego. El My Rise está bastante bien elaborado, hay una historia diferente en todo el tiempo. Puede mejorar, tiene sus detallitos ese modo. Entiendo que le falta un poquito más de cutscene, un poquito más de narrativa, pero yo pienso que está bastante bueno y te llama a seguir jugando, a diferencia del My Carriel de NBA 2K. Tiene el My Team, el My Faction, jugué un poquito de eso y me gustó bastante. No he probado el online todavía, pero hasta donde yo he escuchado, se mueve muy bien, se mueve bastante bien. Tiene un in-game chat feature, también está el modo del Universe Mode. Está igual, tiene un nuevo feature que tú puedes escoger un luchador diferente y puedes hacer algo con ese luchador. Puedes llegar a donde tú quieras con él en el Universe. El My GM está bastante sencillo, un poco simple, un poco muy fácil de hacer, un poco muy automático. Como que el juego quiere que se juegue de una manera y pues esa es la manera que tú tienes que respetar. Pero en general, cómo funciona el juego, como la cantidad de features que se pueden hacer en las mecánicas del juego, los reversals, o sea, de todo, le doy en realidad un 8.5, es más, 9 de 10. Tienen unos detalles, pero puede mejorar. En verdad estoy encantado con el juego. Pero ya ustedes saben, ahí estaba Bon. Lo pueden encontrar en el PSN de arriba, en el description. Y recuerden darle subscribe con la campanita, comentar, darle like, darle share. Y los veo en el próximo. Peace.